Bueno, cuando aún quedan por contar los votos de 6 estados, Donald Trump ya se dio por triunfador de la elección presidencial en Estados Unidos. Pensilvania, Wisconsin, Michigan podrían dar vuelta al resultado de esta elección, catalogada como la más reñida de los últimos años. Vamos a analizar este proceso electoral y los posibles escenarios junto a Arturo Fernandoa, académico de Derecho de la Universidad Católica y ex embajador de Chile en Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Buenos días, Carla. Encantado de conversar de este tema. Sí, pues un tema bien complejo. Estamos en una situación de incertidumbre todavía, pero quiero partir preguntando qué tan delicado es que, pese a que no se han contado todos los votos, Donald Trump se dé por ganador y además diga que hay fraude electoral. Bueno, yo lo leo como parte de la disputa acalorada en una elección estrecha que los dejó a todos trasnochados y que probablemente continúe durante algunas horas de este día. Recordemos que ya muchos medios especializados, lo venía diciendo el Time, lo venía diciendo el The Economist, que Trump, si la elección iba a estar estrecha, probablemente iba a lanzar alguna clase de acusación, pero que yo lo leo como parte del calor electoral. No creo que sea necesariamente que exista un ilícito o que efectivamente se vaya a ensuciar el resultado de esta elección. Estados Unidos es una democracia muy sólida y tiene todos los mecanismos institucionales para resolver este estrecho resultado. Sí, Arturo, ¿qué tan delicado o cuánto se podría extender este escenario? Algunos han recordado lo que pasó con Al Gore y Bush, por ejemplo. Ahí tuvimos 36 días de incertidumbre donde no se sabía realmente quién iba a ser el próximo presidente de Estados Unidos. ¿Podría pasar algo similar en este caso? El resultado está hasta ahora a favor de Joe Biden con 238 votos electorales versus 213 de Donald Trump. Pero quedan 6 estados que reparten muchos electores y esto podría, son 98 los que siguen todavía en disputa y esto podría eventualmente hacer remontar a Trump porque uno ve las tendencias y en esos estados, en la mayoría, va ganando Trump. Entonces, ¿podría ser tan apretado que la incertidumbre dure varios días? Podría serlo, Carla. En realidad, los que recordamos el año 2000 nos damos cuenta que Estados Unidos, precisamente por ser un sistema federal, un sistema de votación indirecta, y además con códigos electorales distintos en cada estado. Recordemos que los estados son los que legislan respecto de cómo se vota, cómo se recuenta. Las máquinas lectoras de voto, por ejemplo, que fallaron el año 2000 en Florida y que tuvo a la elección de suspenso hasta el 7 de diciembre de aquel año, en que la Suprema resuelve detener efectivamente suceder algo así. Lo importante es que durante diciembre las legislaturas estatales deben ya resolver cuáles son los delegados que van a representar en el Congreso respectivo la elección del presidente. Entonces, efectivamente se puede alargar esto, especialmente si hay alguna clase de impugnación. Recordemos que el voto por correo que ha aumentado, que la tecnologización de la votación también ha agregado otros elementos que hacen tentador en una elección estrecha. A recurrir a herramientas más jurisdiccionales para la resolución. Ahora, lo que los americanos aprecian mucho también es lo que ellos llaman el discurso de reconocimiento, el concession speech, es decir, cuando aquel que ya se da por perdedor reconoce el triunfo del contrario, como lo hizo Romney, por ejemplo, en 2012 con Obama, que es parte de la salud de una democracia. Y de alguna forma todos estamos esperando eso, y no que termine en una sentencia judicial. Sí, Arturo, ¿cuál es tu interpretación de lo que ha ocurrido con las encuestas? Ya por segunda vez vimos lo que pasó en la elección anterior, donde Trump gana sorpresivamente. Todas las encuestas le daban una victoria a Hillary Clinton. Y en este caso, todas las encuestas, o prácticamente todas, le daban el triunfo a Joe Biden de manera bastante más holgada incluso que con Hillary Clinton. Y lo que estamos viendo es que eso no está ocurriendo. Estamos viendo que está mucho más apretado de lo que se dijo y que nuevamente Donald Trump es un candidato mucho más competitivo de lo que las encuestas dijeron. ¿Qué pasa con las encuestas a tu juicio? ¿Tienen sesgo? ¿Tratan de incidir en las votaciones como dicen los más desconfiados y los más escépticos?
¿O hay, no sé, factores, por ejemplo, del electorado de Donald Trump que hace que a lo mejor no digan la verdad las encuestas y no se pueda predecir muy bien cuánto rinde él como candidato? Yo creo, Carla, que no hay un sesgo deliberado en las encuestas así a la teoría de la conspiración. Estados Unidos tiene tantos centros de estudio, tantos institutos, tantas universidades, es un país tan fragmentado en su generación de conocimiento que es imposible manipular eso. Yo creo que las encuestas sencillamente no logran captar algo que es muy, muy potente. Estados Unidos tiene una tradición centenaria de presidentes reeligiéndose. Este periodo de 4 años en el que el presidente logra reelegirse, solo excepcionalmente, alrededor de 7, 8, 9 veces en su historia, ha fallado un presidente en la reelección y se debe a razones muy específicas. Entonces, lo que yo veo aquí es que efectivamente un triunfo que se daba por bastante razonablemente amplio se ha estrechado mucho porque el presidente en ejercicio tiene una serie de armas que lo hacen ser un candidato muy fuerte siempre. Digamos de otra forma, un presidente en ejercicio para perder la reelección tiene que haber fallado gravemente en algo. Sabemos que este año fue un año duro de pandemia, pero sabemos también que los 3 primeros años fueron años de una cierta recuperación económica. Es el discurso que el presidente Trump insertó en tanto votante, especialmente del centro de Estados Unidos. Las costas ya sabemos que son demócratas, que son las más pobladas, pero otra reflexión además, Carla, Estados Unidos siempre se dice permanentemente que aquí hay una gran polarización. Esa es una forma de leerlo, pero otra forma de leerlo es que se trata de un país que tiene 2 grandes fuerzas electorales muy parejas, extraordinariamente parejas a partir del año 2000, con la excepción de Obama 2008 probablemente. Y aquí lo que hay en el fondo es una democracia sana que es gobernable, porque cuando uno tiene 2 grandes fuerzas, entonces el gobierno por definición debe ser más moderado. Lo mismo el Congreso, es que los congresistas normalmente pertenecen a un partido, pero no necesariamente están alineados rígidamente con esa doctrina. Claro, tú recién me decías que es como una tradición o que se da en la mayoría de los casos que el presidente de turno sea reelecto y que en muy pocas ocasiones eso no ha ocurrido. Pero claro, aquí no estamos ante cualquier presidente. Tal vez es uno de los más criticados a nivel planetario de los últimos años. Muchos apostaban cuando él ganó a que no iba a completar su mandato, cosa que finalmente sí ocurre. ¿Cómo interpretas tú el que Donald Trump todavía, o siempre, también para la elección pasada, sea tan competitivo pese a que desde quienes no están con él haya críticas tan duras? Este año se habló de un fracaso total en el marco de la pandemia. Se le ha atribuido toda la tensión racial que hay en Estados Unidos. Hubo un gran escándalo por los impuestos no pagados. Ha habido también denuncias de abusos sexuales. Y pareciera ser que nada de esto logra finalmente generarle un daño a tal punto que no sea competitivo. Yo de verdad creo que en la antesala muchos pensaban que esto iba a ser mucho más fácil para Joe Biden y estamos viendo que eso no es así. ¿A qué lo atribuyes tú, además conociendo bien a la ciudadanía norteamericana? Bueno, es una excelente pregunta, Carla, porque la respuesta en realidad exige estar, vivir o entender o recorrer ese gigantesco país que es Estados Unidos. Nosotros tenemos este prisma internacional. A nosotros nos duele cuando el presidente Trump tensiona el mundo de las organizaciones internacionales, denunciando tratados o retirándose algunos, por ejemplo. Nos duele porque nosotros vemos todos los beneficios que un liderazgo de Estados Unidos en esa materia tiene. Y Chile ha sido, en realidad, hay que ser bien honesto, con todas las presidencias ha tenido muy buena sociedad y cooperación. Pero a nosotros nos duele, lo vemos de esa forma, pero ¿por qué Trump parece tan competitivo o es muy competitivo? ¿Por qué llegó a la presidencia, terminó su periodo? Yo diría que es porque tiene un electorado muy fuerte que representa a un Estados Unidos que para nosotros es más lejano, difícil de conocer. Hay que recorrer Montana, hay que ir a Colorado, hay que estar en Idaho para entender por qué el presidente Trump en realidad sigue siendo muy competitivo. Nosotros estamos acostumbrados al flujo cultural de las costas, que normalmente viene filtrado o viene interpretado de una forma más internacional o internacionalista.
Sí, ahora Trump se queda con Florida, por ejemplo, un estado que también es bien clave, y lo hace, aquí tengo los datos, con una tendencia no menor. Él se queda con el 51,2% versus Biden con un 47,8%. ¿Cómo ves tú que ha sido la candidatura de Joe Biden? Donald Trump ha sido tremendamente hiriente al decirle el dormilón, decirle que está muy viejo. Algunos dicen que a lo mejor Joe Biden tampoco es el mejor candidato, pese a que puede convertirse, y eso es absolutamente así porque esto está muy abierto, puede convertirse en el próximo presidente. Tal vez no se da esta holgura que se había esperado, también porque Biden no logra ese contrapeso que muchos suponían en la antesala. Bueno, otra buena pregunta. En realidad, Joe Biden, me tocó conocerlo, fíjate, Carla. Joe Biden no es el presidente Obama, no es el presidente Obama joven, energético, brillante, representativo del descendiente afroamericano del año 2008. Obviamente, no es ese fenómeno demócrata, ¿no? Está frente a una persona moderada, sumamente afable, muy agradable en el trato personal, que representa una carrera política histórica. De muchos años en el Congreso, 8 años en la vicepresidencia. Estamos hablando de un político de fuste, pero que tiene una historia personal también muy, muy bonita, muy llena de adversidades, que él venció. Entonces, pero es otro perfil. El mundo está acostumbrado a liderazgos jóvenes, energéticos, que emergen, y eso obviamente Biden no lo tiene. Y por eso también que no es tan... no llega a ser tan competitivo como lo fueron algunos presidentes demócratas. Estoy pensando en Bill Clinton, cuando emerge y a los 45 años se convierte en presidente de Estados Unidos. Obama, también muy joven, antes de los 50 años, convirtiéndose en presidente de Estados Unidos. Ahora, no desestimemos la potencia de Biden. Recordemos que el presidente Trump tiene en su ejercicio como presidente actual todas las herramientas para una reelección, en el sentido de la influencia y el liderazgo. Y si la elección está estrecha, en realidad, más que una falla de Biden, es que ha hecho una buena, ha hecho un muy buen desempeño. Claro, y también los incumbentes, sabemos, tienen más herramientas, y en este caso mucho más, porque estamos hablando de un presidente. Gane quien gane, Arturo, ¿existe la posibilidad de que esto que algunos interpretan como polarización pueda dificultar la próxima gestión, los próximos 4 años en la Casa Blanca? Porque tú recién decías que no lo interpretas tanto como una polarización, que tú lo interpretas como dos fuerzas que son bastante parejas y que tienen visiones, además, del país muy distintas, pero muchos alertan que esto pone en jaque incluso la democracia en Estados Unidos. Ayer se temía mucho que pudiera haber violencia en las calles, que pudiera haber manifestaciones no pacíficas. La verdad es que fue muy aislado. En general, fueron manifestaciones pacíficas. Te pregunto si esto va a complicar a cualquiera de los dos que quede como presidente de Estados Unidos. No, yo no lo veo así. Una cosa es tener una presidencia difícil con un gobierno que actualmente tiene el Congreso. El Congreso en Estados Unidos, Carla, es mucho más protagónico que el Congreso en Chile. Estados Unidos parece presidencialista, pero en rigor, en peso de las instituciones, es más parlamentarista, porque el Congreso pesa mucho. Entonces, Estados Unidos tiene una historia y una tradición de décadas de gobierno dividido, es decir, presidencia en manos de un partido, Congreso, o al menos una de las cámaras, en manos de otro partido. La Cámara de Representantes es más importante que el Senado en muchos elementos. Otra diferencia con Chile. Y muchas veces está en manos del partido contrario al presidente. Y se elige cada 2 años, por parcialidades. Es decir, aquí yo no veo que vaya a haber un riesgo para Estados Unidos, un país que ha atravesado cosas sociales. Recordemos a Kennedy. Recordemos el escándalo de Watergate, un presidente de Estados Unidos renunciando por el presidente. Digo, yo recordemos históricamente, ustedes no nacían, por supuesto, ni siquiera, pero cuando Estados Unidos atraviesa esas crisis, es parte de su democracia. Estamos hablando de la democracia, creo yo, de las más sólidas del mundo. Pero claro, va a tener dificultades. Recordemos que Estados Unidos, el presidente no tiene herramientas que son lógicas acá en Chile. El presidente de Estados Unidos no manda proyectos de ley al Congreso, los presenta al parlamentario de su partido. Tiene esta la iniciativa exclusiva, por eso que Estados Unidos tiene una deuda muy grande también, como porcentaje del producto interno. Todas estas
dificultades las va a seguir teniendo cualquier presidencia. Y al americano normal le gusta votar por un partido para la Casa Blanca y por otro partido para el Congreso. Es una especie de tendencia histórica sobre la que se ha escrito mucho en la literatura. Los equilibrios que son importantes. Vamos a ver, Arturo Fernandoá, qué es lo que ocurre finalmente, a ver si es que en esta jornada se despeja, algunos dicen que no. De hecho, leía, por ejemplo, que en el estado de Nevada van a recién recontar o recomenzar los conteos a partir de mañana en la mañana, así que vamos a tener que tener paciencia seguramente para poder ver cuándo esto se defina. Arturo Fernandoá, académico de Derecho de la Universidad Católica y ex embajador de Chile en Estados Unidos, muchas gracias por ayudarnos a entender un poco mejor lo que está pasando en ese país del norte. Muchísimas gracias.